cuatro mujeres: Inma, Carmina, Marte y Amparo. Que vamos a hacer aquí un pequeño diálogo, un pequeño debate, una exposición sobre el tema de mujeres del siglo XXI. Yo creo que estamos en un momento histórico en relación a la situación de la mujer en el mundo entero. Creo que, por lo menos en los países occidentales, el avance ha sido en ese sentido. Yo digo muchas veces que la gran revolución del siglo XX ha sido la revolución de la mujer en los países occidentales. Es decir, esa ha sido para mí una de las revoluciones realmente fundamentales del siglo XX. Y aunque se ha logrado muchísimo, yo creo que todavía hay que lograr muchas más cosas. Entonces nosotros queremos aportar un pequeño grano de arena a este debate y desde el blog, pues estas cuatro mujeres que han tenido, han querido estar aquí conmigo hoy, pues van a decir algunas cosas sobre el tema. Yo estoy muy agradecido a las cuatro y ya les doy las gracias desde este mismo instante. Bueno, ahora cada una de ellas va a hacer una pequeña presentación de ellas. Voy a empezar por Inma y voy a ir así: Inma, Carmina, Marte y Amparo. Bueno, Inma, pues no sé qué dirías tú de ti misma como mujer, ¿no? Pues tengo 44 años y mi profesión en la actualidad es educadora en un centro de menores. Tengo pareja y tengo dos hijos, uno de 10 años y otro de 5 años. Uh-huh. Bueno, me proclamo feminista desde hace muchos años, que ya sé que es algo, es un término que desde hace mucho tiempo me resulta difícil decirlo porque parece que hay ciertas connotaciones muy negativas y peyorativas al término, pero yo la verdad es que me considero... Pero Inma, vamos a ver, si feminista quiere decir una persona que defiende la condición de la mujer, ¿por qué va a tener connotaciones negativas? Porque el término se ha denostado mucho, ha habido mucho movimiento en contra del feminismo, ha habido como mucha manipulación para que se vean a las personas feministas, a las mujeres feministas, con una carga muy negativa. Yo lo noto, o sea, en los ambientes en los que me muevo. ¿Pero tú estarías de acuerdo o estaríais de acuerdo todas en dar al término feminista el significado fundamental de personas que tienen una especial sensibilidad, mujeres que tienen una especial sensibilidad hacia el tema de la mujer y que en los diferentes foros o donde sea defienden eso? Sí. ¿Os parecería un término adecuado a todas? O sea, para mí feminismo es un movimiento social y político en el que la mujer ha tomado conciencia que quiere la igualdad de oportunidades, de derechos, simplemente eso. Y yo, por ejemplo, mi visión es que sea acompañada también de los varones, que eso a lo mejor muchas feministas o muchos movimientos feministas no lo han considerado, pero yo, por ejemplo, siempre es acompañadas con los varones. Pero yo creo entonces, Inma, que la mayoría de las personas que vayan a ver este vídeo, yo creo que la mayoría, posiblemente el 90 y más del 90%, yo creo que estarán de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Uh-huh. Claro, es que si se le saca de sus casillas todo se puede rechazar, pero cuando se pone en su sitio el significado de las cosas, el contenido de las palabras, entonces la cosa cambia. Y yo creo que la mayoría de la gente, lo que tú estás diciendo, yo creo que lo puede aceptar cualquier persona razonable, sea hombre, razonable, sea hombre o mujer. Tú misma estás diciendo: soy una mujer casada, tengo dos hijos, tengo una profesión, tengo un trabajo. No, las mujeres feministas no son bichos raros. Son mujeres normales que han tomado conciencia de una situación. ¿No, Carmina? Sí. Preséntate tú, Carmina, sí. Un poco. Bueno, yo soy Carmina, tengo 75 años, estoy jubilada de magisterio, estuve 45 años de servicio y trabajando porque me ha gustado mucho la enseñanza y me jubilé ya hace 8 años. Y no obstante, pues también estoy haciendo mi forma de vida. Normalmente lo que quiero es conseguir, además de comunicación con la gente, es aprender cosas y me matriculé en la Universidad de Mayores
con lo cual aprendes diferentes cosas que en tu vida a lo mejor no has tenido tiempo. He hecho unos cursos de salud, he hecho historia del arte 5 años y ahora he empezado filosofía primero. E indiscutiblemente estoy gozando muchísimo, luego conoces a muchísima gente, con lo cual ves la psicología de los demás, te anima muchísimo porque te enriquece. Luego también, no obstante, también tengo libre, también me voy luego por ahí todos los días o colaboro con alguna sociedad que me necesita y no obstante sigo así feliz y contenta y muy alegre y muy contenta de poder aportar algo en estas pequeñas conversaciones. O sea que tú también podrías, seguramente no te molestaría que te dijeran que eres feminista. Fíjate, pues la estaba escuchando, a mí desde luego que no, en absoluto, pero sí es cierto que hace muchos, muchos años, yo que soy más mayor que vosotras, es verdad, esa connotación que tú dices negativa, bien fuera porque acompañase también la forma exterior, la forma de manifestarlo, entonces, quieras que no, te recogía un poco para atrás. Pero no obstante, he comprobado y además estoy en ello también para defender a la mujer y saber los logros que poco a poco, y gracias al grupo ese feminista que salió en principio, que fueron las primeras que fueron dando pasos, aparte de otras personas que no se hubieran enclavado en ese nombre, pero que han luchado y han conseguido gracias a ellas algunas que otras cosas de las cuales nos hemos enganchado a la vida social para seguir con ello. Bueno, tengo que decirles a ustedes que Carmina ya tiene un vídeo en nuestro blog, es decir, a Carmina le hicimos uno, participaste en el de ¿qué es la educación? Sí, un compañero tanto de ella como mío, Trino Hortelano, le hizo una entrevista con el título ¿qué es la educación? Además, un vídeo que de los que hay en el blog es de los que está teniendo más éxito y más audiencia. Por tanto, os pido a todos los que veáis este vídeo, el que estamos grabando ahora, que veáis este, donde a Carmina se le hace una entrevista con el título, el vídeo se titula ¿qué es la educación? Por tanto, ahí la podéis verla aquí también en ese vídeo. Bueno, pues ahora Marte dirá alguna palabrita también de su autopresentación. A ver, Marte, ¿qué se te ocurre? Hola, yo soy María Teresa, soy María Teresa Rico, aunque me gusta más obviamente que me llamen Marte, y tengo 3 hijos y 2 nietas, como dije. Entonces yo estudié secretaria de dirección y creación de empresas, puesto que siempre he sido una persona muy creativa, muy emprendedora en el tema de los negocios. Yo empecé muy temprano allá a ganarme dinerito en mi país. Y de hecho eso es lo que más me gusta, hablar y conocer mucho a la gente. Y en este momento estoy llevando un proyecto donde estoy ayudando a muchas chicas separadas, solas, con mucha responsabilidad, y las estoy ayudando a emprender algo propio. Y bueno, y eso es lo que estoy haciendo. Marce, ¿de qué país eres? Yo soy de Guinea Ecuatorial. No, lo digo también porque alguna gente tendrá curiosidad de saberlo. Soy de Guinea Ecuatorial, llevo más años aquí que en mi país. Pero sí, bueno, soy de ahí. Tú viniste cuando todavía Guinea era colonia española y por tanto tú viniste como... ya tenían papeles antes de venir porque tú ya eras ciudadana española. Guinea era una provincia... Era una provincia española en aquel tiempo, o sea... Yo cuando nací, Guinea era española, yo claro. Nací siendo española, de nacionalidad, se utilizaba la misma moneda, todo era lo mismo, hasta el 68, y después de allí, los nacidos en esta época eran guineanos, luego se les dio la doble nacionalidad, luego se les quitó, pero bueno. Uh-huh. Y entonces cuando vine aquí, yo no tuve el problema de migración, no tuve el problema de los extranjeros que están luchando y subiendo. Y en este sentido, pues, me considero también una privilegiada porque la gente lo ha pasado muy mal cuando no tiene documentación, cuando no tienen cómo moverse, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, yo me encuentro satisfecha por eso. Muy bien. Pues, Amparo, ahora te toca a ti a ver qué nos dices de ti misma. Bueno, soy un poquito más vergonzosa que el resto, por lo que veo. Nada, yo soy Amparo, tengo 23 años.
Hice auxiliar de enfermería, no hay trabajo para auxiliar de enfermería, así que estoy trabajando en un bar como camarera. Y pues nada, estoy aparte de trabajando en un bar, gracias al trabajo me puedo pagar los estudios de quiromasajista, que estoy estudiando ahora, para ver si, como tan mal está la cosa, a ver si ahora puedo yo hacerme empresaria como Martel y salir un poco a flote. La verdad es que tampoco tiempo, no tengo tiempo mucho para más. Uh-huh. Estudio, trabajo y el fin de semana en casa, ver a los abuelos, los padres y ya está. No tengo, no hago tantas cosas. No, pero fíjate, Amparo, que esta situación tuya es una situación de mucha gente, es decir, gente que está trabajando y estudiando. Se gana su dinero en lo que puede, para poder también estudiar luego. Sí, o sea, cursando los estudios, cosa, porque el estudio cuesta dinero. Sí, que no es, quiero decir que ahí tú conocerás a muchos compañeros y compañeros tuyos de tu edad que están más o menos en una situación... Mis amigos son un poco más acomodados. ¿Sí? Los padres... Todo mejor. Todo económicamente mejor, ¿no? Estudian y se divierten y disfrutan un poco. Yo soy la que más atada está. No lo entienden mucho, porque cuando dicen de salir, yo es que al día siguiente trabajo. Ah, no pasa nada, tal. Digo, yo trabajo, yo no voy a salir. Si lo entendéis bien, si no, también. Pero sin embargo, fíjate... Ha dicho una frase muy bonita al final, que ella trabaja, estudia y los fines de semana se los dedica a los sus abuelos. Padres a verlos y a los abuelos. Uh-huh. Y eso dentro de... es un toque que le has dado de una persona joven. Que eres joven, pero con mucho miramiento hacia seres queridos y mayores. Yo cuando puedo voy a verlos, ya que los pobres están solitos, mis dos abuelos... Y son los únicos que tengo, así que muy bien. Hay que aprovechar el tiempo con ellos. Uh-huh. Sí, de todo esto que habéis dicho, cada una, yo creo que se desprenden muchas cosas, pero bueno, quizá está muy hilvanado todo esto con lo que quería plantearos ahora, y es un poco cómo veis vosotras a la mujer actual de este momento, ya del siglo XXI, ¿cómo la veis? Porque... Por ejemplo, aquí tenéis diversas edades, ya lo habéis, creo que también la cámara lo, de alguna forma lo deja claro, más o menos las edades que tenéis, pero representáis también, como yo diría, diversas generaciones. Y seguramente cada una de vosotras habéis vivido momentos diferentes en relación a la situación de la mujer. Entonces, por ahí yo creo que podéis decir una serie de cosas de que habéis experimentado, que habéis vivido, que habéis visto, que habéis... No sé qué se os ocurre en este sentido, de esa situación general. Quizá cada una podéis aportar algo en este sentido. A ver qué se os ocurre. Hombre, yo referente, puesto la dedicación que hemos tenido de educación, sí que es verdad que se nota un cambio tremendo. Yo como mujer, y yo en mi caso concretamente, sí que he notado que yo cuando empecé a ir a la escuela había una situación de la mujer muy, muy diferente a la de ahora, porque magisterio entonces parece ser que casi solo era una carrera de mujer, no había hombres. Es más, hasta muchos años, porque yo solo he vivido, hasta lo menos el 70 o el 75, en infantil, que yo he estado siempre en educación infantil, no había hombres. En la escuela primaria sí, pero en infantil, con niños pequeños, no había hombres. Nadie estudiaba magisterio para pequeños. Ya a partir ya de esos años, yo ya he tenido alguna sustitución y ya ser chico. Luego en aquellos principios, claro, te sometías a unas cuantas reglas, porque era la escuela ir, yo recuerdo que yo iba con pantalones normalmente en la calle, y en la escuela yo no podía ir con pantalones, no te lo permitían. En la escuela tenías que tener un miramiento tanto de vestir como la manera de actuar, la manera de ir arreglada. Pero hay era muy llamativo. Carmina, estas cosas que tú estás diciendo, que a lo mejor la gente más joven las escucha y les llama la atención, pero es que esos síntomas de los que tú hablas, detrás de todo eso,
Eso era porque detrás de todo eso había una ideología. Ah, claro. Había un contexto social que fundamentaba, que hacía posible eso. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo voy a contar una pequeña anécdota. Una vez estaba yo en una playa era una hora completamente de playa, a la una de la mañana. Y yo y un grupo de amigos nos dio la esa de ir a un barecito que había al lado a tomar una cervecita allí, que estaba a 100 metros de la orilla de la playa. Y esto fue en el año 70 y tanto. Yo creo que ya estaba aquí la democracia, creo que sí. Bueno, pues fijaros, yo iba en bañador. Pues pasó por allí una pareja de la Guardia Civil, que estaba allí, pasó por allí, se puso en la puerta del bar, y cuando me vio entrar en bañador, me dijo, usted al bar no entra en bañador. Al bar no se puede entrar en bañador. Y no me dejaron entrar al bar en bañador. Si quería entrar, tenía que ir a cambiarme de ropa. No me dejaron entrar. Lo digo para que la gente se dé cuenta de cosas. Claro, detrás de todo eso había toda una mentalidad y toda una ideología detrás. Y asignaturas también para chicas, para chicos, ¿no? Sí. Espacios. Ya. Y luego, eso que dices de entrar a un bar la maestra en el pueblo, era nada, no podías. Uh-huh. Y hasta bien tarde yo, antes de venir aquí, que estaba eso entre él, yo me acuerdo que entraba a algún bar a tomarme, pero un café con leche, porque a mí misma me parecía que el tomar eso que era la merienda no parecía tan negativo como el entrar a tomarse una cerveza y cosas de esas, o el ir a estar hablando. Yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar magisterio en el colegio que iba yo, las monjas le dijeron a mi madre que no estudiase magisterio, porque a mí me gustaban mucho los chicos. Y entonces, fíjate, qué perdición. Y era así, era cosas de esas que ha sido, que era la mujer, porque el hombre tranquilamente hacía lo que quería, bebía, iba al bar cuando quería, estaba en la plaza hablando cuando quería, salía, entraba. Y la mujer es la que tenías que guardar un comportamiento social, porque nada malo hacías. Pero esas cosas, según la sociedad, según la iglesia, según la religión, que también... Y yo he pasado... Yo no, pero primas mías en el pueblo están en las fiestas y ir al día siguiente a misa e ir a comulgar y saltársela y no darle la comunión. Porque había estado en el baile del pueblo y la maestra entonces tampoco en esos tiempos. O sea que se ha adelantado muchísimo. Luego ya fíjate la independencia que has tenido y socialmente, que sin embargo socialmente has sido muy querida por los pueblos. En los pueblos cuando has estado maestra, ha sido la maestra para igual para los hombres que para las madres, ha sido que era también demasiado. ¿Y esto, ¿no? Todo esto que está diciendo Carmina, qué os sugiere a las demás? ¿Qué os sugiere? Yo pienso que hoy en día la mujer ha ganado mucho en este sentido, ha ganado mucha libertad, ha ganado su espacio, o sea, antiguamente una mujer, lo que dice, a lo mejor no podía hacer todo lo que quisiese, pero hoy en día nadie para la mujer. Y es más, la mujer se exige tanto que se estresa sola porque quiere ser mejor, quiere ser perfecta. Entonces, hoy en día la mujer en este sentido ha ganado mucho su independencia, su libertad, su profesión, o sea, todo, en todo. Uh-huh. Aunque falta muchísimo, pero ¿dónde vamos a comparar, no? Yo estuve en un colegio de monjas también, donde en el colegio... Yo estudiaba bachillerato, sin embargo, tenía que hacer lo que es mis labores. Preparar mis colchas, mis sábanas, mis manteles. Tenía que salir del colegio con una maleta así. Claro que la hice, pero ¿dónde se quedó? Allá, ni lo disfruté. Porque era norma, ¿no? Y ser primogénita era un cargo que vamos, parecía que tenías que llevar la cruz de todos, bueno, como somos tantos hermanos, sí, sí, siempre. Tenías que llevar la cruz de todos tus hermanos y de algunos primos, primas, y ahí eso era tremendo, tremendo, era una carga que hoy en día pasa, te dice, te lo decimos porque eras la mayor, di esto, esto y esto, los menores son los que van, eres la mayor, tienes que decir esto, o pon orden, o pon, a mí dejarme en paz de la mayor y no mayor, queda algo, esas cositas son las que van quedando, pero ya dónde vamos a parar, ¿no? Entonces, se nota mucho. Yo, mi vivencia, digamos,
en los últimos 20 años yo empecé a tomar conciencia de que soy mujer, que ha habido muchísimas mujeres antes que yo que han luchado y que han estado ahí porque ahora tengamos los derechos y las libertades que tenemos, ¿no? Yo creo que empecé a tomar conciencia sobre hace unos 20 o 20 y algún años. Y a medida que como que empecé a entrar en el tema de mujer, me he ido dando cuenta de un montón de cosas que yo he vivido de manera distinta desde el momento que pues eso, que me conciencié pues de toda esta situación que tenemos, ¿no? Yo antes de pequeña, por ejemplo, yo nunca me había planteado por qué no jugaba al fútbol, ¿no? O por qué iba siempre de rosa. Y luego a medida que he ido pensando más y reflexionando sobre estos temas es que me doy cuenta que, o sea, la sociedad desde que nacemos, desde que salimos, claro, y ya nos ponen de rosa o nos ponen de azul, nos ponen un lacito, ya yo creo que nos van condicionando a lo que luego vamos siendo, ¿no? Yo, por ejemplo, me considero una mujer luchadora, fuerte y tal, pero veo muchas cosas de lo que se espera de mí, del rol que se espera de mí. Por ejemplo, yo he elegido una carrera, yo soy trabajadora social, luego también hice educación social, una carrera totalmente de cuidadora. O sea, es como una prolongación más de madre. O sea, luego he elegido ser madre, pero también mi profesión es cuidadora, ¿no? Es educadora, me veo en un montón de situaciones donde sigo lo que se espera de mí, el rol tradicional, ¿no? Luego en otras sí que yo me veo que estoy intentando pues desmarcarme un poco de esa presión social que existe sobre la mujer, ¿no? Yo como madre, por ejemplo, tengo que dejarlo todo para cuidar a mis hijos. Es una presión que yo la noto, o sea, yo me la noto sobre mi espalda, digamos, ¿no? Pero pienso que la sociedad sí que está cambiando. Los hombres sí que están notando esos cambios y nos están acompañando también en muchos procesos, ¿no? Por ejemplo, mi pareja, pues si el niño se ha puesto enfermo, pues a lo mejor ha ido él a la pediatra o al pediatra a llevarlo porque se ha puesto enfermo. No he sido yo quien ha tenido que dejar mi trabajo. Entonces, yo, por ejemplo, sí que en esa situación general sí que he visto mucha evolución desde, pues eso, desde mi toma de conciencia de como mujer y muchas cosas que a lo mejor sí que me gustan del papel que la sociedad nos ha otorgado, pero otras cosas que no me gustan sí que me estoy viendo yo que estoy intentando ahí salir de todos esos estereotipos, de toda esa presión que la sociedad ejerce sobre las mujeres por el hecho de ser mujer. Claro. También es verdad que depende de dónde, en qué casa te hayas criado y cómo sea la mentalidad de cada casa, es de una manera, porque justo lo que has dicho que desde pequeñitos, sí que me acuerdo, yo tengo dos primas, pues una de ellas cuando fue ya creciendo y ya pidiendo juguetes a los reyes y lo típico en navidades, no quería una Barbie, quería el Action Man y estaban mis tíos preocupados, es que la niña quiere el Action Man, dice que eso no es un juguete de niña, pero ¿cómo lo vamos a comprar? Ya mismo ellos te condicionan a, no, esto no te lo tienes que pedir, te tienes que pedir pues la cocinita, la muñequita. El bebé, la muñequita, que eso sí que me ha llamado la atención, que sí que desde pequeñitos te lo inculcan, y depende también de, sí que el hombre poco a poco se ha dado cuenta del cambio y va avanzando, pero sí que hay algunos que como se han criado como antaño, a día de hoy siguen con la mentalidad de no, tú, esto es lo de mujer y esto es lo de hombre. Yo eso no voy a hacer. Hazlo tú. Yo ahí no me meto. Sí. Sí. Claro, pero fíjate que tú, por ejemplo, has vivido ya otro momento, ¿no? Yo, sí. Otro momento diferente. Un momento ya donde la evolución ha estado más. Pero fíjate todavía las cosas que sigues señalando. A pesar del momento del que estamos hablando, cómo hay toda una presión desde lo que has dicho tú, Inma, sobre los colores, sobre el rosa, sobre el azul, sobre los juguetes, cómo hay toda una presión prácticamente desde que naces. Una presión tremenda, ¿no? Es tremenda, ¿no? La presión que hay, ¿no? Pero eso, actualmente nosotras mismas seguimos en esto, porque vamos a comprarle el detalle a la niña y ya estás, rosa. Así, ¿no?
Y seguimos un poquito en eso, ¿no? Sí, y yo creo que cosas. Va a costar mucho. Sí. Nos va a costar mucho porque es que vamos a ver algo para el niño. Buscamos el azulito. Sí. Hombre, yo ahora tengo mi pareja, tiene unos amigos y ella está embarazada. Y ya vas buscando, pues vamos a cogerle un cochecito para... ¿Cómo es, nene? El cochecito. Y ya le vas buscando un coche, ya no le buscas, yo qué sé, cualquier otra cosa. Y luego también se ha ido también adelantando, aparte de estas situaciones que estamos comentando, referente a... En los años también sería por los 70, todavía la mujer necesitaba, el hombre para hacer una transacción económica, el hombre hacía, la mujer no podías hacerlo, o tenías que tener el permiso del marido, o para hacer un cobro o un retirar, tenías que tener permiso del marido. Para tener tal, el derecho al voto, fíjate, ya se también cambió. Y el derecho a muchas cosas. Y la mujer, por ejemplo, también otra cosa negativa en aquellos tiempos era que tenías que ir por obligación, bueno, por obligación, ibas, por ejemplo, a una votación y tenías que pedir para el permiso que te daban en el trabajo, tenías que llevar un certificado de... Eran situaciones que... Y el salario ya ni digamos, salarios con el mismo trabajo, la mujer que el hombre, y al hombre le han dado... un salario diferente completamente que a la mujer, y todo eso se ha ido arreglando, equiparando poquito a poco, pero ya se va teniendo en cuenta. O sea que la mujer sí que vamos ganando un poco respecto a todas esas otras situaciones, pero poquito a poco, pero se va consiguiendo, y de ahí que sigamos luchando, y de ahí a estas conversaciones para ayudar y para dar ánimo a toda la mujer, que sigamos luchando por ello y que consiguiendo, aunque parezca, que digas, no, yo hago esto, pero es muy poquito. No, hay que seguir luchando. No nos podemos permitir el que haya parones, porque una vez que estamos ya un poco enrolados en ello, hay que seguir. Tú planteas, Carmina, por ejemplo, diferente, estáis planteando diferentes cosas. El tema, por ejemplo, del cuerpo, me refiero del vestido, sí, al cuerpo. Estáis planteando el tema económico, es decir, todas las desigualdades que pueden haber a través de lo que podríamos llamar cosas como el vestido, cosas como la educación desde pequeñitos, cosas como lo económico. Por ejemplo, supongo que conocéis ejemplos, por ejemplo, en el tema económico, probablemente conocéis algunos ejemplos donde todavía hay diferencias importantes o que se nota. Con respecto a los salarios o a los sueldos o a las situaciones familiares que tú has planteado, de aquello que hace la mujer en la casa o que hace el hombre o que no hace o que hace la mujer, etcétera, como digamos que estáis hablando de un montón de situaciones diferentes donde puede haber más igualdad o más desigualdad, el tema de la familia, el tema económico, el tema del cuerpo. Yo en este sentido quería preguntaros, o quería a ver si podéis hablar un poco sobre, vamos a ver, ¿hasta qué punto creéis vosotras que el cuerpo, lo estrictamente anatómico, el físico, lo físico, puede determinar ciertas formas de desigualdad? Es decir, no sé si me cogéis lo que quiero decir. Es decir, yo creo que a veces, lo digo por lo siguiente, vamos a ver. Históricamente este mundo ha sido muy, muy violento. Han habido guerras y ahí a montón. Claro, si el mundo ha sido muy violento, podemos pensar que la fuerza física, ahora quizá menos, pero la fuerza física desempeña un papel importantísimo. Luego, claro, estamos, por ejemplo, la mujer ha tenido ciertas, vamos a llamar ciertas, con ciertos problemas no, cierta situación biológica de tipo, por ejemplo, la regla, el embarazo, los hijos, el amamantamiento de los hijos, etcétera, etcétera, un montón de cosas que han podido tener una importancia muy grande a la hora de ocupar la mujer un lugar. Por ejemplo, es decir, vamos a la guerra y la mujer a lo mejor no iba a la guerra porque por todas estas cosas
yo creo que todo esto ha sido muy determinante. ¿Qué os parece a vosotras esto? Hombre, yo en cuanto a la potencia de fuerza, sí. Sí que es verdad que hay algún hecho en concreto que si tú te pones a levantar o a descargar unos sacos tremendos de camiones, de arena, de tal, una mujer tiene menos fuerza, pero en casos muy concretos, porque por ejemplo, antes nadie conducía un camión o nadie conducía un coche porque eso era cosa de hombres. Y ahora hay ya mucha mujer en puestos pocos de conductoras, por ejemplo, de autobuses, de camiones, de cosas públicas que solo lo hacían los hombres. Hay otras, por ejemplo, que solo se las dejaban hacer a la mujer, porque la mujer era el encabezamiento de decir madre en casa, madre, como había un refrán antes, que la mujer en casa atada a la pata de la mesa o una cosa así, algo así, o sea, quebrada con la... Entonces había situaciones, el hombre que era el que dominaba y ha dominado siempre, él es el que mandaba, tú no en casa con los niños, amamantándolos, a fregar, a dejar la casa ordenadita para cuando yo venga todo servido a la cena ya y todo, y ellos eran los dominantes, y en eso ha habido muchas situaciones en las que ya también se van ganando la situación. Y sí que es verdad que ahora ya hay mujeres que conducen, mujeres que tienen cargos, igual que referente a cargos públicos, que antes todo eran hombres, que eran los importantes. La mujer no valía para eso. Todavía hay mucho por... Todavía hay algún país por ahí que condena a la mujer que conduce, ¿eh? Sí, ojo, claro, referente a esos países también hay que ayudar a que esas mujeres en esas situaciones no tendrán esos cambios tan drásticos ahora, pero que poco a poco hay que ayudarlas a que comprendan, viendo en los países occidentales, que vean cómo la mujer ha ido poquito a poco, porque ha costado poquito a poco, pero que no se desanimen y que vayan luchando, porque no es siempre estar con los hijos y no comunicarse ni relacionarse para un trabajo, para lo que sea. Pienso. Sí, yo me he acordado del caso de mi abuela. Mi abuela trabajaba en la costura y cuando se casó con mi abuelo dijo, no, tú a trabajar no, tú te quedas en casa, que con mi sueldo... Los dos vamos bien, ya te encargas tú de los niños. Y mi abuela pues se iba al mercado a hacer la compra, recogía a los niños, llevaba a los niños, hacía la comida. Y cuando mi abuelo estaba ahí en casa, ya tenía los niños hechos, las camas hechas, la casa arreglada, él comía y ya pues se iba. Y él iba haciendo su marcha. Y mi abuela en casa y al mercado y poco más. Yo, respecto a esto que estás contando, o sea, los roles de género que están tan diferenciados en la sociedad, yo he estado muchísimos años, o sea, en una lucha combativa ahí, bueno, y aún estoy así, ¿no?, en contra de todo eso. Pero me he dado cuenta, o sea, ahora tengo una postura como más conciliadora, ¿no? Me he dado cuenta que estos roles que la sociedad, pues como que nos confiere desde que nacemos, es tanto para los hombres como para las mujeres, porque... Ese abuelo tuyo que se tenía que ir a trabajar fuera, a lo mejor posiblemente estuviera encantado, porque ya desde pequeño, ¿no?, nos van conduciendo a esto, ¿no? El hombre es el que tiene la casa. Exacto, pero quiero decir que estamos encasillados tanto los hombres como las mujeres. Pero sin embargo, mi abuela sí que más de una vez me ha dicho, ay, dice, si yo no hubiera hecho caso a tu abuelo y hubiera trabajado, pues ahora yo tendría mi pensión y me mantendría yo. Claro. Dice, ¿ahora qué? Dice, ahora estoy... Claro, el tener estos roles tan definidos y tan cerrados, ¿no?, no permite salir ni tanto a los hombres como a las mujeres, ¿no?, porque las mujeres tienen un rol y un papel determinado y los hombres también. Entonces yo creo que tiene que ser algo conjunto que pues a lo mejor, claro, es muy difícil, ¿no? Mira, esto que tú dices a mí me ha sugerido una idea en el momento en que estás hablando, que seguramente tenemos que hablar de una liberación de la mujer y del hombre. Y del hombre, de redefinir las dos partes. Porque yo creo que el hombre también ha podido ser esclavo de una determinada mentalidad. Por ejemplo, lo que tú dices, Amparo, es decir, tu abuelo, yo creo que tu abuelo, es que aunque hubiera querido, es que lo habrían
vamos, lo habrían hecho polvo, lo habrían criticado, lo habrían... Si él hubiera dicho, no, no, yo voy a hacer un rol más, más acorde con la mujer, yo creo que lo habrían en el pueblo donde viviese. Es que en aquella época, yo lo pienso, yo no lo he vivido, lo único que tengo son ligeras ideas y historias que me han contado, pero como que la mujer era la débil, la que, pobrecita, que se quede en casa, yo ya la mantengo, yo ya hago todo, que el hombre es más fuerte... Y es el que se tiene que encargar de ella. Como si fuéramos un niño más. Pero es que, además, el hombre entonces, después de terminar de trabajar, no es que se quedaba con la mujer. No, sí, es que él iba, y como había estado trabajando, él se iba al bar. Y él se iba a descansar. A comunicar y hablar con los hombres. ¿Ibas a decir, Marte? Sí, yo iba a decir lo mismo, ¿no? Pues al principio también, hace muchos años, también se veía mal y feo. Por ejemplo, cuando iba la mujer al mercado, que fuese el marido también al mercado, y menos si el marido cargaba una bolsa o el carro de la compra, se veía muy feo. A mí me lo han contado, no lo he vivido. Sí, sí, sí. Me lo han contado, y yo creo que eso también tuvo que ser muy fuerte. Antiguamente las familias eran mucho más grandes, había más niños, y esta mujer, pobre mujer, cargar con todo lo que tuviese que cargar, y el marido en el bar o donde sea, ¿no? Y esa mujer llega a casa, descarga, limpia, cocina, no sé qué, pues fue tremendo. Y luego, pues lo peor no era eso, es que la mujer ni sabía qué reclamar, ni sabía que tenía que pedir algo, o sea, no se valoraba en nada, ¿no? O sea, todo lo que hacía era porque lo tenía que hacer, ¿no? O sea, como un circuito que te levantas y sigues y sigues y sigues. Hoy en día, por lo menos la mujer, otra cosa que tenemos, bueno, es que podemos pedir nuestros derechos, ¿no? O por lo menos quejarnos de que no. Cuando antes, ¿dónde va a parar la mujer si tiene que reclamarle algo al marido? Llévate el vaso a la cocina o yo qué sé, porque el marido llegaba y tenía todo puesto, eso sí que lo he vivido. Llega el marido, le tienes que traer todo y luego se lo tienes que recoger, ¿no? Y yo mismo, que ya soy también mayor, he sido educado en una familia... donde yo me acuerdo perfectamente que yo tenía un rol clarísimo. Yo tengo 4 hermanas y somos 2 hermanos, yo soy el mayor de los hermanos. Tengo 3 hermanos mayores que yo, pero yo recuerdo perfectamente que yo he sido educado en un rol claramente diferente a mis hermanas, pero claramente diferente, ¿no? Por ejemplo, mi padre, que era agricultor, las mujeres ayudaban a las tareas del campo, pero a determinadas tareas, ¿eh? A determinadas tareas, a otras no. Y, por ejemplo, pondré un ejemplo. Cuando era la época, mi padre tenía muchas hortalizas, judías, tomates y todo esto, plantaba en las tierras. Cuando era la época de coger las judías, eso sí, las mujeres ayudaban. Pero en otras faenas estaba muy mal visto que una mujer hiciera algunas cosas. En el campo, ¿eh? Pero muy mal visto, ¿eh? Eso era, vamos, estaba separado completamente. Claro, muchas cosas de las que yo he hecho después han estado muy determinadas porque incluso hacer determinadas cosas, es que fijaros una cosa, esto que voy a decir, ¿qué gordo es esto? Algunas cosas de las que los hombres, algunos hombres, no digo yo, otros hombres, querían hacer, las propias mujeres no le dejaban hacerlo. Sí, no, sí, 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 pero no le dejaban hacerlo porque decían, no, 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 eso no es cosa de eso, los hombres no hacen eso. O sea, había ya una mentalidad tan incrustada en la mente de cada rol, de cada género, que había como una especie de autorrepresión o autoexclusión o autodeterminación de las cosas, ¿no? Estaba todo... Es que yo pienso que las mujeres somos unas de las principales transmisoras de la cultura. Si nos han criado en una cultura machista, o sea, con unos comportamientos totalmente determinados, claro, nosotras transmitimos eso sin darnos cuenta. Claro, estamos transmitiendo esas mismas cosas, esos mismos comportamientos que se nos han transmitido a nosotras sin darle la mayor importancia. Entonces, nosotras somos una de las principales transmisoras de la cultura, y si la cultura es machista, pues del machismo. Es que además, referente a eso que estabas tú ahora nombrando,
no, además, en esas labores, ciertas labores, que a lo mejor el hombre ayudaba o hacía, y decían, no, no, que eso es de de afeminados, como hagas sí, eso, sí, es sí. Que eso era clave también en ese sí, tiempo. Sí, 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 sí. Y aún se sigue con ya menos, pero el hacer según qué cosas el hombre, alguna cosa que parece ser de mujer, lo que ha hecho la mujer, les dicen, oye, es que eres afeminado, oye, es que... Y sí, pero, ese... Carmina, hay que ver los, yo lo digo por mí, hay que ver los hombres... cuántas cosas nos hemos perdido también. Claro. Sí, yo, si tuviese ahora, si yo tuviera ahora mis hijos pequeñitos, cuántas cosas tendría que cambiar a como yo hice las cosas cuando tenía, era muy joven. Porque, claro, es que es tan diferente todo ahora que yo tendría que ser muy distinto a como fui en realidad. Claro. Porque cuando yo... estaba todo marcadísimo, es decir, los hombres por aquí, la mujer los por allá. Los hombres no lloran, tú haces esto, no van a llorar, esto, porque un hombre no puede ser cierto. Esto te toca, esto no te toca, estaba todo muy, muy marcado. Pero aún así, yo creo que también, yo lo digo por mí, porque evidentemente, si aprovechas un poco la vida y tienes una cierta interés de superación, también te das cuenta que algunas cosas de las que uno podía haber hecho... Tampoco todo estaba predeterminado, también era un poco cosa también de madurez personal. Yo, algunas cosas de las que hacía entonces que ahora no haría, no eran, eran por mucho, había mucha determinación, pero también con la madurez que yo tengo ahora, yo las haría de otra manera por esa madurez, claro. Por esa madurez que ahora tengo y entonces no tenía esa madurez a los 20 y pocos años. Entonces yo creo que... yo he hecho la vista atrás y, bueno, tendría que corregir cantidad de cosas de las que yo he hecho de una determinada manera, pero muchísimas, muchísimas, muchísimas. Yo, mis hijos que ya son mayores y tengo también nietos, muchas veces pues esto aparece en alguna conversación y, o sea, que tendría que corregir montones de cosas de lo que yo he hecho, para que veáis un poco... que yo mismo, tomando como ejemplo a mí mismo, veo eso de una forma abrumadora. Sí, sí, es como sí. También que te has perdido un montón de cosas que a lo mejor no has podido hacer, o bien por falta de madurez, o bien por el ambiente que tampoco te facilitaba el tomar tú esa conciencia de cosas, ¿no? Era todo un... Y yo, bueno, yo veo ahora a mis hijos... Y es que chapó por cómo lo están haciendo. Pero es que la verdad es que lo están haciendo tan diferente a mí que me superan. Yo se lo digo a ellos, digo, es que me superáis en todo. Sí, sí, sí. Se lo digo muchas veces. Digo, es que lo estáis haciendo muchísimo mejor que yo. Y es verdad, lo están haciendo mucho mejor que yo. Es que ha cambiado mucho porque es que antiguamente los niños a la cocina no iban para nada, ¿no? Yo lo digo también por... algo propio que pasaba, ¿no? Entonces yo, mi hermano tiene ahora mismo 40 años, nunca se pudo hacer nada en la cocina, porque él decía que no, que tenía a sus hermanas, y no lo hacía. Pues ahora mira por dónde, tiene a una mujer que guisa peor que él. Lo que no quería hacer, lo ha hecho sin pensarlo. Ahora cocina él mejor que la mujer, y en casa nunca cocinó. Pero hay ahí también un punto para comentar. Entonces, perdona. Sí, no. Un punto para comentar porque ha habido gente joven, de sobrinos, nietos que tenemos, y que no han hecho antaño nunca nada en casa, sin embargo, se han casado y sí que hacen muchísimo. Y muy bien. Quizá tuvimos la culpa en aquel entonces, la mujer, que tampoco le decías. Claro. Ahí, ellos ahí viene la cosa. Hecho, porque han resultado luego de casados un quehacer y un ayudar, no ayudar, hacer lo que nunca hicieron otros. ¿Sabéis el libro que yo le he regalado a mi nieto, el mayor, que tiene ahora 10 años? Además, yo hablé con mi hijo, digo, no sé qué regalarle a Joan, que es mi nieto. Y mi hijo me dijo, dice, una cosa que le va a gustar mucho es que le regales Smart, el libro... de MasterChef Junior, de este programa que hace en la televisión, porque le encanta la cocina. Y él está en la cocina, yo lo veo,
allí con su padre muchas veces, los dos haciendo la cena, haciendo tal, haciendo cual. Y le, cuando vinieron aquí, a este lugar donde estamos, a recoger unos regalitos que yo les tenía preparados, cuando vio el regalo que dice, ¡madre mía, qué chulo! Se puso contentísimo de que hubiera regalado ese libro. Fijaros vosotros, esto, yo lo pienso, cuando yo era niño, vamos, hay un abismo, pero un abismo, desde esto a aquello. Sí, sí, es sí, que sí. A nadie se le habría ocurrido, cuando yo era niño, haberle hecho un regalo a un niño de, para que cocinara. Esto, aquello era otro... Otra mentalidad completamente ajena a aquel tiempo. Ahora hay otra mentalidad, pero en este hecho se ve claramente. Juan, perdona que interrumpa. Sin embargo, mira qué idea me acaba de venir a mí a la cabeza. Sí que la mujer estaba en el rol de la cocinera, la cocinita es la que tenía que hacer la comida. Sin embargo, ahora que has dicho lo del MasterChef, los grandes chefs son hombres. No somos las mujeres. Somos nosotras las que nos hemos encargado de cocinar todo, pero sin embargo los estrellas Michelin son hombres. Disculpe, eso lo he pensado yo un montón de veces, Amparo. Yo lo he pensado. Un montón de veces. Pensando en, como han estado tanto tiempo, no vayas a tal. ¿Se han superado en esto? La invisibilidad de la mujer a lo largo de la historia. Las mujeres hemos sido invisibles siempre. Pero fíjate qué ejemplo más bueno este. Es un ejemplo clarísimo todavía de la situación que estamos. A pesar de lo que estamos diciendo. Sí. Fíjate que las mujeres han sido las que han cocinado siempre. Y yo diría que son las que han transmitido la cultura de la cocina. Y sin embargo ahora resulta que hay media docena de hombres por ahí, a nivel mundial, que son la crème de la crème. A ver, ¿por qué no son las mujeres que han sido pero las que también está ahí la cosa, que los buenos cocineros es porque la madre también ha estado ahí. Han cogido muchas recetas de la madre. Claro. Cuando han despertado ese despertar de cocinillas, han recurrido a las abuelas y a las mamás. Sí, porque muchas veces dicen, yo voy a hacer una receta que hacía mi madre, mi abuela, y voy a hacerla. Luego la mejoran, claro, con la calidad de más ingrediente que eso hay. Muchísimo se repite. Pero no. Siempre el ámbito de poder siempre ha estado en el hombre, el varón siempre es el que ha salido fuera de casa. O sea, el ámbito de la mujer tradicionalmente ha sido el hogar, la crianza, los hijos, y quien ha salido fuera han sido los hombres, que son los que su rol es el prestigio, el poder, la seguridad. Entonces, las mujeres, pues eso, hemos sido invisibles. Segundo plata. Claro, hemos sido invisibles durante muchos, muchos años. Sí, ¿verdad? Porque ya ha cambiado. Los hombres son los que acceden a estas cuotas de, pues eso, el chef hombre, los políticos hombres, jueces hombres. O sea, en todos los ámbitos, últimamente, en las últimas décadas y todo eso, sí que se ve que la mujer es mucho más visible, ¿no? En la televisión, los medios de comunicación, que tanto poder tienen. Medio de comunicación, lo del MasterChef este, está clarísimo, ¿no? O sea, los niños se van a poner ahí, las niñas, a cocinar porque está... Pero, por ejemplo, también los medios de comunicación son una fuente de poder tremenda. De discriminación hacia la mujer. O sea, la publicidad, lo que estábamos diciendo antes del cuerpo, ¿no? Del cuerpo de la mujer, del cuerpo del hombre. O sea, en la publicidad siguen existiendo un montón de anuncios sexistas que denostan el cuerpo de la mujer y que ponen el cuerpo de la mujer. O sea, que siguen el arquetipo femenino de siempre, ¿no? El simbólico este que tenemos de... la mujer tenemos que agradar al varón, ¿no? Y entonces todo un poco está, los medios de comunicación, los videojuegos de los niños son sexistas, los videoclips, esto de la música, o sea, el cine. El anuncio de un perfume que tenga que salir la mujer, el cuerpo erótico, en plan sensual, pues no hay derecho. Eso sigue existiendo. Este tema que estás hablando, Inma, me parece fundamental, ¿no? Porque hay que ver lo que se ha explotado y se explota el cuerpo de la mujer como símbolo de, como tú has dicho, de agradar al hombre, de tener que estar siempre guapísima y maravillosa y tal y cual, ¿no? No metemos presión nosotras en ser perfectas, estudiar, trabajar, cuidar a los niños, estar encima, tengo que tener el cuerpo perfecto para grabar. Tú que eres la más joven, eso todavía está ahí, tú lo ves todavía ahí, ¿no? Sí. ¿No crees que
¿Lo ves? Quiero decir... el cuerpo de la mujer... No, pero quiero decir, en las chicas de tu edad, ¿esto está todavía marcado? Sí, tenemos que estar perfectas y mantenernos delgaditas, porque es que si cogemos unos cuantos kilitos de más ya no somos interesantes. No, a la hora de conocer a la gente, ya no solo la cabeza lo que importa, sino que físicamente es lo primero que ves. Y no es lo mismo verte a una modelín que verte a una chica pues más entrada en carnet. Y bueno, yo según mi parecer, sí que estamos avanzando la mujer, nos podemos vestir como queramos, podemos hacer... Pero está llegando un punto, yo es que estoy viendo, y no soy tan mayor, y veo niñas más pequeñas que yo, digo, pero la necesidad de enseñar el culo, cada vez los pantalones más cortos, digo, al final vamos a salir en tanga a la calle. Y seguimos, yo creo que también estamos volviendo un poco hacia atrás. Sí. Estamos volviendo hacia atrás en... Voy a enseñar todo mi cuerpo para que venga el hombre. Porque el hombre luego es el que a mí me tiene que mantener. Sí que noto que estamos volviendo hacia atrás. Sí, en ese Desde mi punto de vista. Una cosa, en ese sentido. Mira, otra idea que me sugiere esto que tú estás diciendo. Yo creo que sería erróneo que pensáramos que toda esta problemática es como está disociada del sistema económico en el que vivimos. Un sistema capitalista, un sistema conservador, un sistema donde el dinero y todo aquello que tiene que ver con... Porque claro, vamos a ver, detrás del cuerpo, detrás de toda la explotación del cuerpo femenino, hay mucho dinero. Es decir, la explotación del cuerpo femenino no se explota porque sí, se explota porque montones de casas de modas, montones de televisiones, montones de mil cosas, ¿eh? Por ejemplo, ahora hay por ahí una obra, ¿cómo se llama? Las 50 caras de Grey, creo que algo así. 50 sombras de Grey. Sombras de Grey. Yo leí solamente el primer tomo hasta la mitad. Es decir, yo, esa obra, a mí me sugirió una cosa muy estudiada, muy de marketing, donde el hombre... Ahí el protagonista ocupa claramente un lugar en la parte que yo leí, que fue la, ya digo, y la mujer una parte muy diferente, un rol muy diferente. Yo no sé si la habéis leído, es una obra, pero yo me pregunto, a ver, esa obra ha tenido mucho éxito. ¿Por qué tiene tanto éxito? Pues la verdad, a mí yo me leí el primer tomo y la verdad es que no me gustó tanto como tanto boom se le ha dado. Sí que veo que el personaje tiene un rol de dominación total y la mujer, el rol de sumisa, débil, pobrecita, encerrada en un rinconcito sin abrir el cascarón y él la lleva como le da la gana. Claro. Sí que creo que tiene un poco de boom porque la mujer somos más abiertas en el tema sexual a hablar. Y yo, pues mira, sin embargo no entiendo, es que no... Sí, por eso digo que seguramente... Todavía detrás de todos estos comportamientos puntuales de género, de alguna forma hay otra cosa que sustenta eso, que es un sistema económico y político y social y una cultura que está en la base, que está en los cimientos de todo eso. Porque, por ejemplo, esto que digo, es decir, el cuerpo femenino, cada vez también más el masculino, no se explota porque sí, se explota porque detrás de eso... Hay unos beneficios económicos, vamos, brutales, de miles y miles de millones de euros o de dólares, pero millones y millones y millones al año en todo el mundo. Y hay muchas empresas y muchas ideas y muchos comportamientos que hacen necesario que eso sea así para determinados fines económicos, políticos, económicos, estructurales, ¿no? O sea que lo que yo os quiero decir es que todo esto, muchas cosas de las que hablamos, son todo un síndrome, todo un conjunto de síntomas. Pero que luego, como fundamento de todo eso, hay otra cosa. Hay un sistema económico que propicia... Que mueve todo eso. Propicia que mueve todo eso. Porque interesa mucho el dinero. Es que actualmente... Y es un sistema muy conservador. O sea, yo pienso que este sistema capitalista, que es el que mueve, está, digamos, que maneja los hilos... Estoy segurísima que son hombres, además un sistema muy conservador, entonces en el que hay como un simbólico, ¿no? Hay
tenemos unas normas, unas maneras de funcionar que todo el mundo asumimos a través de la cultura y eso se va perpetuando y es un sistema totalmente conservador en el que está clarísimo la desigualdad, o sea, y el hombre es el que domina, es el que... Y eso se va, o sea, en todos los ámbitos lo vamos viendo. Es un control social. O sea, nos tienen totalmente, o sea, desde que nacemos estamos controlados y controladas por todo este sistema, por todo este engranaje que se nos escapa, ¿no? Porque son, están, pero que luego al día a día lo vemos en, pues eso, en nuestro comportamiento del día a día. Estoy, vamos, convencidísima. Es igual que el rol de género y todo eso, es un control social. Las mujeres nos tenemos que comportar así, los hombres nos comportamos así, y todo esto pues es lo que va permitiendo un poco que las cosas se vayan desarrollando, digamos, por unos cauces. Entonces yo lo que pienso es que lo que tenemos que hacer es redefinir y buscar otros nuevos roles en los que estemos pues mucho más, porque hay una brecha generacional muy grande, ahora hay unos comportamientos, pues eso, a lo mejor de nuestros abuelos, de los roles de nuestros abuelos con los roles a lo mejor de nuestros hijos o de... Todo eso está conviviendo junto y sí, eso pero, hay que... Pero Inma, pero es muy importante lo que tú dices en el doble sentido. Es decir, una cosa, como he dicho antes, empleo una terminología casi psicológica, una cosa es decir, cuando yo veo a un paciente, una cosa son los síntomas. Y otra cosa es aquello que fundamenta los síntomas. Uh-huh. Aquello que la estructura de personalidad que se ha creado, que puede ser más sana o más insana, y que sustenta esa estructura, esa organización de la personalidad, sustenta unos síntomas. A nivel social y a nivel cultural y a nivel político, etc., es igual. Es decir, una cosa, no debemos confundir, porque creo que ahí sí que hay que aclarar eso. Hay que aclararlo bien. Es decir, una cosa es los síntomas, una cosa es, por ejemplo, cómo se utiliza el cuerpo de la mujer en la televisión, por ejemplo, eso sería un síntoma. Pero ¿por qué eso existe así? ¿Por qué? Porque hay una estructura económica, empresarial, que mueve millones y millones y miles de millones y de billones, que le interesa que eso sea así. ¿Por qué? Porque si eso desaparece, montones de empresas que están dedicadas a eso y de mentes y de estructuras organizativas que tienen, que están, tendrían que desaparecer y tendría que ser de otra manera. Entonces, es decir, una cosa es el síntoma y otra cosa es la estructura que fundamenta el síntoma. A nivel de género es así también. O sea, y esto yo creo que los hombres tenemos que caer en la cuenta de esto y las mujeres también, que no solamente hay que luchar contra el síntoma, sino contra la estructura que fundamenta el síntoma. No sé qué os parece. Sí, ¿a ti qué te parece, Marte? Pues yo creo que falta mucho por luchar porque esto sigue rodando y avanzamos tan poquito que pienso que también nos va a costar. Bueno, pero es la tendencia, es que tenemos que ir ya cada vez definiéndonos un poquito más y que cada uno vaya cogiendo conciencia de lo que estamos viendo, pero... Yo llevamos ya una hora de grabación y podemos ir ya acabando. ¡Qué rápido! Podemos ir acabando. Sí, ¿veis qué rápido se hace? ¿Verdad que podríamos estar otra hora, no? Sí. Podríamos perfectamente... Para que vosotros veáis qué fácil es estar ante las cámaras. Que las cámaras no se comen a nadie. Bueno, pero yo creo que sin darnos cuenta hemos hablado de un montón de cosas. Han ido saliendo sobre la marcha, hilvanadas. Hemos hablado un poco de casi de todo, ¿no? De casi de todo, ¿no? Quizá una pequeña puntualización os pediría, aunque fueran 3 minutos más, sobre... ¿Cómo creéis que ha influido la religión en todo esto? Porque yo creo que ahí también hace falta una auténtica revolución. Yo creo, por ejemplo, el Evangelio de Jesús de Nazaret, es decir, los Evangelios sinópticos, la mujer tiene un lugar destacado. Jesús de Nazaret es un hombre que tiene... Hay escenas en los textos evangélicos de una delicadeza, de una finura, que a mí a veces hasta me han hecho llorar. De una delicadeza extrema.
cuando llevan a aquella mujer que la habían cogido en adulterio y la llevan a Jesús y van a apedrearla, a lapidarla, y le dicen, ¿qué hacemos con esta mujer? Le dicen a él para tenderle una trampa. Y dice, y les dice a todos aquellos señores, señores, encorbatados en aquel tiempo con la ropa que se llevara, le dice, mirándoles a la cara, le dice, el que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra. A ver quién se atreve. Vosotros que os creéis tan buenos y tan maravillosos y acusáis a esta mujer, a ver, si vosotros sois mucho peores que ella, ¿por qué hacéis esto? Y la gente, el texto evangélico dice que se fueron yendo empezando por los mayores, como que se sintieron realmente descubiertos. Descubiertos. Ese es un texto, hay otros muchos, pero aquella mujer que entra en un banquete y llevaba un frasco de alabastro, que era un perfume de nardo en aquel tiempo carísimo, y lo destapa ante Jesús de Nazaret. ¿Por qué hace aquello? Yo creo que lo hace porque ese Jesús de Nazaret algún favor enorme, había hecho a esa mujer, algún trato exquisito había tenido, para que aquella mujer hiciera aquello con él, ¿no? Jesús estaba allí en un lugar, creo que era en una comida, si no recuerdo mal, y llega aquella mujer y hace esto, y la gente empieza a protestar, y entonces Jesús de Nazaret tiene ahí todo un discurso que es largo, del comportamiento de esa mujer en relación con el comportamiento que había tenido, que tenía la persona que lo había invitado. Es decir, entonces, ¿por qué después la iglesia ha tenido a veces un comportamiento tan...? Yo me acuerdo todavía aquí, después de la... en los años 60, que muchas mujeres llevaban todavía un velo, una especie de velo. Yo he llevado velo para ir a la iglesia. Y algunas mujeres luego lo llevaban también fuera. Sí, aún posteriormente lo seguían. Y la iglesia desde luego sí que ha marcado, porque luego, según lo que estás relatando tú ahora de esos episodios, luego la iglesia ha marginado completamente a la mujer, porque no la ha dejado nunca. Ahora empieza a verse que dan la comunión, ahora empieza a verse alguna que es sacristana, porque antes era lo de sacristana. ¿Por qué? Porque era la mujer la que cuidaba y hacía todos los servicios. En la casa del cura, la comida, la limpieza y tal. En y eso la iglesia sí que también, comida. Las iglesias. Y las iglesias, la mujer. Pero en lo demás no. Aún hay, y luego, y menos mal que ahora parece ser que el Papa Francisco está luchando un poco por decir, oye, la mujer tiene un puesto. Pero todavía... Es inicio, es dicho. Queda el gran tema que la Iglesia Anglicana, después de un debate muy grande, lo ha hecho, que las mujeres puedan ser sacerdotes. Y que puedan ser sacerdotes. Puedan ser obispos o obispas, etc. Pero la Iglesia Católica, yo no sé si eso llegará a alguna vez, pero se resiste. Pero por lo menos ya hay insinuación. Y yo creo que no hay ninguna base teológica para eso. Teológica. No hay ninguna base, porque yo creo que Jesús de Nazaret, en aquel momento Jesús fue un hombre de su tiempo, claro. De su tiempo, pero es que no estamos ahora en aquel tiempo, ahora estamos en el siglo XXI. Sí, sí, sí. Yo creo que es todo fruto de la cultura androcentrista, o sea, el hombre es el centro de todo y la mujer sí, sí, sí. No... Entonces yo creo que eso es pues más de lo mismo que hemos estado diciendo. ¿Qué palabra más interesante has utilizado, no? Pero Juan, tener en cuenta la Biblia es una cosa, sí. Pero, por ejemplo, yo soy atea, yo no creo en nada, por así decirlo. Mi madre sí que es creyente, pero ella lo que siempre me ha hecho gracia es que dice, yo creo en la Biblia, dice, pero no en la Iglesia, porque la Iglesia son hombres, son personas, dice, que en verdad que han hecho ellos, dice, ellos siguen cometiendo los pecados, siguen haciendo, pero no pasa nada. Entonces... a lo que te referías es que como es el hombre el que ha llevado, digamos, la Biblia y la voz de Jesús al pueblo, es el hombre el que él mete también su propia cultura y es lo que da a aprender al resto. Claro, si el hombre es el machista de la mujer es en casa, si vas predicando la Biblia además vas a predicar también... Claro, pero eso Amparo quiere decir una cosa, que muchas veces la Iglesia, es decir, que ha estado dominada por los hombres, es la realidad... no ha seguido a ese modelo que es el fundador Jesús de Nazaret, sino que ha estado completamente alejada del testimonio, de la palabra, de la vida,
Porque mira, esto lo digo porque yo ese tema lo estudio muy a fondo. Es decir, si uno coge los textos, los cuatro evangelios, los sinópticos, y los lee de cabo a rabo y los estudia, el comportamiento de Jesús de Nazaret es tremendo. Es un hombre que se situó en la ante la sociedad de su tiempo para decir una sola cosa. Si uno coge lo... Y hay una sola cosa que dice: la dignidad humana está por encima de todo. Ese es el mensaje de Jesús de Nazaret. Por encima de la economía, por encima de las normas jurídicas, por encima de la ley, de la ley, de la ley. Ese es el mensaje de Jesús de Nazaret. Si la Iglesia hubiera recogido ese mensaje y lo hubiera llevado a la práctica bien, hoy en día mucha gente no diría eso. Yo creo en Dios, pero no creo en la Iglesia. Diría, la Iglesia, como manifestación de ese Dios, como personas que creen en ese Dios, la gente tendría otra forma de ver la Iglesia. Lo que pasa es que una cosa y otra han estado muy alejadas. Bueno, vamos a ir acabando ya porque la gente que luego vea los vídeos pues se cansa si es muy largo. Me gustaría, no sé si queréis decir alguna palabra de despedida, muy breve, alguna cosa. Yo ya de entrada os agradezco mucho que estéis aquí y creo que este vídeo es un grano de arena más, una gota de agua más en ese esfuerzo porque este mundo sea diferente y la relación entre hombres y mujeres sea distinta y los sistemas económicos que pervierten, por así decirlo, una buena relación desaparezcan, etcétera, etcétera. Esto es un pequeño esfuerzo en ese sentido y por tanto yo os agradezco muchísimo que estéis aquí y vamos, mi gratitud es enorme hacia vuestro gesto. Bueno, no sé si queréis decir algo o... Nada, que creíamos que lo poquito que hemos podido cooperar, si sirve para algo positivo para los demás, pues sería nuestra ilusión y con esa intención hemos querido venir para ver si conectamos y para ti pueden sacar algo positivo y un poco de ayuda para seguir, empezar a luchar de poquito a poquito. Muy bien, pues... Bueno, pues entonces nos despedimos de todos los seguidores del blog y yo espero también que las personas que escuchen este vídeo, que lo vean, reflexionen sobre lo que hemos hablado y como el vídeo se ve en muchas partes del mundo y en cada una de esas partes las cosas no son iguales, son diferentes, que dependiendo de la situación de cada nación, de cada pueblo, de cada ciudad, que cada uno pueda pensar, cada hombre y cada mujer pueda pensar cómo llevar a cabo esta lucha para que la igualdad entre hombres y mujeres sea una realidad en todo el mundo y en todas las naciones y que este vídeo sea un estímulo para seguir en esa brecha y en esa lucha. Bueno, pues entonces, gracias a todos los que van a ver el blog, gracias a vosotras y nada, hasta el próximo vídeo.